Hola a todos, en este video les traigo la segunda parte de la lista de los 60 galanes más guapos de la década de los 90, en un antes y un después, a aquellos galanes que nos hicieron suspirar más de una vez. Espero que la disfruten. Miguel Baroni es un actor y director de televisión colombo-argentino. Su gran éxito que lo lanzó a la fama fue con su protagónico de la telenovela Pedro el Escamoso. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de diciembre de 1964. Actualmente continúa con su carrera como director y actor. Sergio Goyri es un actor reconocido por sus actuaciones en varias telenovelas, en las que se destacan El Maleficio, El Premio Mayor, Te Sigo Amando, Niña Amada Mía, Soy Tu Dueña y más. Nació en Puebla de Zaragoza, México, el 14 de noviembre de 1958. Actualmente continúa con su carrera como actor. José María Torre es un actor y diseñador. Actuó en telenovelas como Mi Segunda Madre, que fue su gran debut. Luego participó en Los Parientes Pobres, Agujetas de Color de Rosa y muchas más. Nació en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1977. Actualmente continúa con su carrera como diseñador y actor. Carlos Montilla, actor que se dio a conocer en la telenovela Topacio, protagonizó grandes éxitos como La Loba Herida y Sirena. Nació en Caracas, Venezuela, el 31 de agosto de 1962. Actualmente continúa con su carrera como actor de televisión. Valentino Lanús, reconocido por su carrera como modelo y actor de telenovelas. Sus mayores éxitos fueron Primer Amor a Mil por Hora, El Juego de la Vida, Las Tontas No Van al Cielo y muchas más. Nació en la Ciudad de México el 3 de mayo de 1975. Actualmente continúa con su carrera como actor y modelo. Víctor Noriega, actor de telenovelas que saltó a la fama por su trabajo en Rosalinda y Mujeres Engañadas. Nació en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1972. Actualmente continúa con su carrera como actor dentro de la televisión y el teatro. Sergio Sendel participó en telenovelas como Muchachitas, Dos Mujeres, Un Camino, Tres Mujeres y muchas más. Nació en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1966. Actualmente continúa con su carrera de actor dentro de la televisión. Sergio Mayer participó en la telenovela Confidente de secundaria, así como en La Madrastra y como en el cine. Nació en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1966. Actualmente es diputado federal de la República Mexicana, productor y actor. Roberto Palazuelos es un actor que se dio a conocer en la telenovela Mi Segunda Madre. Participó en varias novelas como Simplemente María, Muchachitas, Dos Mujeres y un Camino, Niña Amada Mía y más. Nació en Acapulco, Guerrero, México, el 31 de enero de 1967. Actualmente continúa con su carrera como actor. Carlos Mata es un actor y compositor que se hizo famoso cuando protagonizó la telenovela Cristal. Actuó en varias telenovelas como Leonela, La Dama de Rosa, Señora y más. Nació en Valencia, Venezuela, el 28 de agosto de 1952. Actualmente continúa con su carrera como actor. Víctor Cámara es un actor de cine y televisión. Protagonizó la exitosa telenovela Topacio, Inés Duarte Secretaria, Rosa Angélica, Pecado de Amor y más. Nació en Caracas, Venezuela, el 10 de junio de 1959. Actualmente continúa con su carrera como actor. Francisco Gatorno es un actor que se hizo famoso en la exitosa telenovela La Dueña, su primer protagónico en México. Actuó en Cañaveral de Pasiones, Laberintos de Pasión, La Viuda Blanco y más. Nació en Santa Clara, Cuba, el 12 de octubre de 1964. Actualmente continúa con su carrera como actor.
Guillermo Dávila es un cantante, compositor y actor de telenovelas. Protagonizó la exitosa telenovela Cara Sucia e interpretó varios temas de telenovelas. Nació en Caracas, Venezuela, el 18 de marzo de 1955. Actualmente continúa componiendo música y cantando. Arán de la Torre es un actor de televisión, teatro y cine. Actuó en las telenovelas como Mi Pequeña Traviesa, Amigas y Rivales, La Fea Más Bella, Una Familia con Suerte y muchas más. Nació en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1975. Actualmente continúa con su carrera como actor. Miguel de León es un actor que actúa en exitosas telenovelas como María Celeste, Como Tú Ninguna, Gotita de Amor, Carita de Ángel y más. Nació en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 1962. Actualmente continúa con su carrera como actor. Jorge Aravena es un actor que actúa en telenovelas como La Loba Herida, Sirena, La Revancha, Secreto de Amor, Una Familia con Suerte y más. Nació en Lima, Perú, el 1 de octubre de 1969. Actualmente continúa con su carrera como actor. Alfredo Adame es un reconocido actor que protagonizó varias telenovelas como Mi Segunda Madre, Balada por un Amor, Yo No Creo en los Hombres, De Frente al Sol y más. Nació en Guadalajara, México, el 10 de junio de 1958. Actualmente continúa con su carrera como actor. Fernando Changuerotti es un actor que participó en varias telenovelas como Quinceañera, Mi Segunda Madre, La Pícara Soñadora, María Mercedes, Volver a Empezar y más. Nació en México el 6 de septiembre de 1959. Actualmente continúa con su carrera como actor. Ariel López Padilla es un actor de telenovelas y bailarín profesional de ballet. Participó en telenovelas como La Pícara Soñadora, De Frente al Sol, Corazón Salvaje y más. Nació en Guadalajara, México, el 12 de agosto de 1962. Actualmente continúa con su carrera como actor. René Strickler es un reconocido actor que protagonizó exitosas telenovelas como Sin Ti, El Privilegio de Amar, Piel de Otoño y más. Nació en Córdoba, Argentina, el 20 de octubre de 1962. Actualmente continúa con su carrera como actor. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal y encender la campanita. Gracias.